Precisamente hoy tenemos la grata satisfacción de entregar 32 libretas de servicio militar completamente gratuitas a estas personas. Evidencia los principios de justicia social y de inclusión social. Son políticas de nuestro gobierno, son políticas del presidente Evo Morales, de incluir a las personas con discapacidad. La libreta de servicio militar les proporciona a estos bolivianos el acceso a una mejor calidad de vida. En nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas del Estado, le hago entrega de su libreta de servicio militar. Ese es el documento primordial. Hasta este momento pueden estudiar los jóvenes, pero para integrarse al trabajo, sí o sí, se necesita, se requiere esa libreta. Me siento agradecido por la oportunidad de que nos han proporcionado esta libreta. Son iguales que nosotros. Nosotros somos los que hacemos diferentes a ellos. ¡Una individual a la bandera! ¡Con los primeros! ¡Comenzar! Realmente han recibido muy contentos y también nosotros como caranaveños nos sentimos muy contentos de haber hecho esta entrega acá en nuestro batallón de mandos de ingeniería. Señor Adolfo Condori Gutiérrez, le hago entrega de la libreta militar. Muchas felicidades. Sé que lo voy a necesitar. Todos aquí, algunos de los discapacitados, todos no se están rindiendo. Todos somos luchadores. Yo le agradezco. También que no desmaye el presidente, que siga apoyándonos, que siga emprendiendo, que siga apoyando a los jóvenes emprendedores.